Me acordé de la rebelión de la granja. De Orwell, ¿te acuerdas? De los cerdos. Y hay que poner de qué cochinas han parido, registrarlo, cumplir con las normativas. Parece que no hay aquí animales, nos lleva todo un trabajo de. They're very inquisitive, de papeles de vigario. Más de pequeños animales, yeah. Siempre colocamos el ganado más pequeño, más grande, y lo más grande es esta de nuevo. Estas son las salas donde están los... para que el aire no recircule, que se esté renovando el aire, porque si no se asfixiaría. Esas placas rojas son placas de calor, que tú las haces por la mano. Ah, sí. Está caliente para que el lechón tenga una temperatura agradable. Están estabuladas las cortinas, aunque se va sacando un mes unas y otras, para que también le dé el aire, el sol y... caminen un poco y no siempre estén las pobrecitas ahí. Quedo con placas de calor, lo que es menos vigor, para que no caliente y siempre tenga una temperatura. Y todas estas salas llevan un ordenador constante que marca una temperatura. De cada pienso, que son, usamos 5 o 6 piensos diferentes para cada edad del cerdo y también para las vacas y para las ovejas. Entonces tienen fórmulas diferentes. Se mete el ordenador y lo que hace aquello es una báscula, descarga una fórmula. Por cada tonelada lleva 400 kilos de cebada, pum, descarga 400 kilos de cebada, lo pesa, lo sube a esto que es el molino, que es donde tiene el rotor, donde lo machaca, y luego va aquí, que es la mezcla de hogar. ¿Cuánto pesa cada una de esas? ¿La más grande, Robert? La más grande pesará 650 kilos. Por ahí andan. 600, a los 600 por ahí. Pero no produce. Se destetan y se meten aquí a cebadero. Se engordan y con un año van para... ¿Un año? Con un año van para el matadero, para la carne. Ajá. Y los blancos, claro. Mira el tamaño de él. Y luego los chocolates son cruzados de retinto con charoles. Si te cuento cómo lo viví, lo que viví con el perro, o sea, de verdad, Mary, hubiera dicho, esta no es mala.
Listo para la matanza. A punto de sacrificio. De hecho, los dos primeros corrales, el lunes los saco, van para el matadero ya. Labor solidaria que emprendieron juntos ese compromiso de conocer de primera mano la caridad de su conocimiento y de cerca con Perenea las misioneras de la. Ahí están las vacas.